ich würde mal. Wollt ihr noch Papa halten? Nee, ich glaube, wir sind auch schon wieder auf dem Weg woanders hin. Jo, voll. Dann mal schauen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Festicino. Ciao. Ciao. Mira. Buah, flipa, ¿eh? ¿Se puede comer en ello, tú? Bueno, no, que no me saque el que no me saque. Hostia, que estás en chorro, tú. Hostia, no huele mal, tú. Es... No lo veo grabé, pero... ¡Desnudo! Te voy a poner fino. Mike, empezamos etapa 3. Empezamos. Viento de culo, tío. Viento de culo. Alegría. Espero de tener la pierna de ayer. Y vamos. Voy ahora mismo a 34 km por hora sin dar pedales, solamente por la fuerza del viento, y no, y es llano y no es cuesta abajo. Es alucinante. Me está ayudando el viento esta etapa, va, regalo. Y es así, con este fuerte viento a favor, como conseguimos avanzar bastante rápido por esa F35 con unos paisajes espectaculares, hasta que cuando llevábamos 49 kilómetros que habíamos hecho en poco más de 2 horas, tuvimos que hacer un pequeño giro de 180 grados y ahí es cuando se hicieron 8 kilómetros absolutamente interminables desde el lago de Biondulon hasta que pudimos ir a comer, pero tardamos más de 2 horas en realizar esos 8 kilómetros. Y tras ese sufrimiento, encontramos un río donde pudimos cargar nuestros bidones de agua, todos nuestros depósitos. Llevábamos unos filtros, aunque posiblemente no hubiera sido necesario porque el agua baja bastante, bastante limpia, pero los utilizamos. Así que nos adentramos ya un poquito más en esa F35 para comer en un sitio absolutamente increíble. Y aquí estamos, comida en un sitio que no os podéis ni creer. En cuantito me dé la vuelta... ¿Dónde estamos comiendo? Digo, qué maravilla. ¿Qué?
Dime que hay algo mejor que esto. No, no, es muy difícil, no lo hay. Es espectacular, entonces estamos aquí, vamos a comer. Tenemos este agua, aquí no hace viento. Escucha, la vida para nosotros. Sí tengo otra vida, pero nosotros con cuál nos quedamos. Yo con esta, a mí que no me la cambio. Por si acaso, ¿verdad? Tú desde que sabes, casi seguro que va peor. Y después de vivir ese momento mágico comiendo a la orilla de ese lago con ese paisaje tan bonito, simplemente teníamos que bajar de las Highlands, con lo cual era prácticamente todo cuesta abajo, no sin antes pasar por uno de los grandísimos highlights de todo el viaje. Pasamos un valle increíble donde pudimos volar el dron y deleitarnos con unas vistas impresionantes. ¡Qué locura, tío! Se te ponen los pelos de punta. Es una barbaridad increíble. Increíble. ¡Qué barbaridad! Y totalmente impresionados, tras dejar el valle simplemente teníamos que abandonar las Highlands en nuestro viaje de sur a norte. Íbamos a llegar a la civilización, teníamos que ir bajando por pistas, paisajes maravillosos hasta que llegábamos a una carretera en la que nos teníamos que dirigir hacia Barmalit, que es un poquito el pueblo principal que íbamos a tener. Tuvimos que hacer una compra rápida en el supermercado porque necesitábamos comida, bebida y descanso, y luego nos dirigimos hacia la casa, que era un alojamiento espectacular. Angelino, once again. Otro récord. Otro récord. 130, 130, 260 y 120. Okay, no sé. 380 kilómetros que llevamos en 3 días. Más, no sé, es lo que yo hago en un año, más o menos. O dos. Ya hemos venido a dormir en una casa con el techo de hierro. Tiene buena pinta. Buena pinta. A ver si está en la casera. Hay que flipa, ¿eh? Sí. Venga, en tres palabras. Tres palabras. En español, ¿eh? Increíble. Yep. Sí. Libertad. Sí. Una memoria por la vida. Joder. Joder. Son cinco palabras, pero... ¿Cómo dice Charlie? ¿Cómo? ¿Cómo dice Charlie? Charlie es el mejor. Siempre. ¿Cómo dice siempre? Claro, como dice. La confianza. Ahí. I thought we would like to be together. Yeah, perfect. Yeah, because you put one room here yeah. and another there. Ah, it's better if we are together. Yeah, but the only thing is that... You see. Yeah, I see. That's one is like this. Yes. And we have another here. Yeah. Is it okay that it is? Yeah, no problem. Yeah, no problem. And the other room is here. Yeah. I was thinking you would like to be in the same apartment. Yeah, super. Yes. So we're better. Normal. Ah, super nice. Yeah. So and then is the toilet and the kitchen. Perfect. And the only thing is that... Yeah, we will be without food. Yeah, the only thing is that we separate the garbage. Yeah. This is for food, and I can bring you more if you need more. Yeah. And then paper, plastic, and bottles are normal. Okay. And paper and plastic need to be a little cleaned. Paper, okay. Yeah. We will do it. Not the food. Okay. Yeah, sometimes it's closed. Oh, a beautiful place.
Y no se nos ocurre mejor manera que acabar un día tan espectacular como este que hemos vivido que con Mike, el excelente cocinero, preparándonos una maravillosa carbonara italiana que vamos a disfrutar todos en casa, juntitos, deseando que empiece el día siguiente. Eso va a ser un reto. El reto en el reto. Señor. Ah, tío. Mancha. Mancha. Hay que comerlo. No falta respetar al cocinero. No, no. Cómelo. Me gusta el movimiento de la mano. Cómelo. ¿Qué hace? ¿Qué está liando? Me ha tomado un taro. Ah, pero aparte, ¿no? Tengo vos. ¿Con eso junto? Sí. Tío, pero espérate. Aburre por ir a matarla. Y depende de lo que cubra, pero claro, tampoco vas a ver si cubre por encima del pedalier, al final se moja todo, yo no puedo meter dentro de los mitos, ¿sabes? Y luego encima, claro, que el puto agua eso está heavy. Y la dora de ciñí, no le tarda mucho. Y la dora de ciñí. No, pero que. De verdad. Pero al final son 5 bicis. El vídeo, vamos a ver, grabar el vídeo, qué guapísimo, está guapísimo el problema. 5 bicis, cruza, vuelve, cruza. Es la doble carretera, la que el track original viene por esta y esto es para ir a la cascada que es la C, tío. Entonces sería la hostia dormir allí. Bueno, tenemos, tenemos un problema, que creo que hay unas escaleras para llegar a la cascada. Que ahí luego ya sería ir de la cascada aquí. Sí. Eso más o menos, ahí eso no es. El Nidalur está aquí. No sé, pero el Nidalur está por ahí. Vale, a ver. De Aldeyarfoss a Nidalur hay unos 100 kilómetros. Y la historia es el puto viento. Porque no se puede planificar mucho sin saber el viento que te va a dar. Ya. Porque si el viento te va de cara, un poco claro, más. Lo meto en Epic Ride Weather, lo meto en Epic Ride Weather y yo no sé el viento más o menos. Aunque cambie mañana, ya, pero bueno, lo puedo decir. Mañana de hecho lo puedo ir viendo. Entonces eso. Mañana vamos a. Mañana a la Cure. Y ya, de ahí a la cascada. No, no. Pero de ahí vamos a la cascada. Dormimos en la cascada y de ahí vamos a andar. Sí, que la cascada está a 100. Es lo que hay que ver. Pero más o menos 100. Más o menos 100. Vamos, entre 95. Es todo subida, macho. Esa etapa va a ser dura. Sí, pero. Esa etapa es dura. ¿Cuál? ¿La de pasar mañana? La. No, la siguiente. Pero luego, a ver. GPX Studio. No, pero luego la aplicación. Pero no es una aplicación, es una página web. Ah, la página directamente. Que me mata, tío, con esta no puedo dividir bien.